Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Reto número 3, correspondiente al módulo 6, algoritmos de cifra clásica. Una nueva misión para el superagente 86. Aquella mañana del 13 de abril de 1965, el superagente 86, Maxwell Smart, y su fiel compañera, la agente 99, que a la fecha aún no conocemos su nombre, reciben una misteriosa llamada en donde una voz metálica, fría y sin emoción, les dice pausadamente que apunten estos 128 caracteres. Y eso hacen nuestros agentes apuntando el criptograma que comienza por S1T2 y termina por 7X31. Nuestros agentes 86 y 99 se enfrentan ahora al gran desafío de descifrar este misterioso criptograma con la angustia de saber que tienen muy poco tiempo para resolverlo. Sospechan, eso sí, que la llamada telefónica proviene de la Organización Internacional del Mal, CAOS, tristemente conocida por ellos. Tras varias horas de investigación y sabiendo que los expertos de CAOS nunca se han destacado por ser demasiado inteligentes, logran tener las siguientes pistas para el criptoanálisis. Pista número 1. La llamada telefónica proviene de CAOS, está en castellano y creen que la primera cifra del texto en claro es una permutación de 4 columnas con una clave. Pista número 2. Suponen que, a continuación, se cifra ese resultado mediante Billionaire con la misma clave de longitud 4. No saben por qué, pero tienen un extraño presentimiento de que este criptograma de Billionaire comienza por KB8W. Y por último, aquí sí que están completamente seguros de que este segundo resultado se cifra con Hill trigrámico para obtener el criptograma final que comienza por S1T2. Ayuda a nuestros agentes a descubrir el secreto antes de que sea demasiado tarde. Desde Class for Crypt, te deseamos mucha suerte en este desafío, te enviamos cripto saludos y te informamos que la siguiente semana comenzaremos el módulo 7 dedicado a las funciones hash. Mucha suerte y adiós.